Con el objetivo de promover la creatividad, cultura emprendedora, uso de ciencias y tecnología con la comunidad de estudiantes técnicos, el INATEC celebra este 29 y 30 de noviembre el Festival de la Juventud y Educación Técnica por el Amor y Alegría en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Este es un proyecto en el cual es una rueda que se ubica en un río y la fuerza del río mueve la rueda. Mediante la rueda se va moviendo. Acá podemos ver que tiene lo que es una válvula de trasvase, una válvula de succión. Esto es simplemente como una jeringa. Succiona agua de acá y luego por la presión sale el agua por allá. Aprovechando el río, el campesino puede regar perfectamente su campo, su siembra o cualquier cosecha. En esta actividad participan 650 protagonistas con 51 proyectos innovadores y de emprendimiento de 33 centros tecnológicos de todo el país, con el fin de motivar a más jóvenes a ser parte de este proyecto para generar una cultura de emprendimiento. Y haciendo el llamado a la juventud nicaragüense a poder optar por una carrera técnica, por un curso técnico que transforma la vida de la familia, por el hecho de poder adquirir competencias para el trabajo, para el emprendimiento, y un programa, ¿verdad?, nacional de educación técnica gratuita y de calidad que nuestro gobierno ha venido promoviendo en estos 12 años con acceso abierto a toda la juventud nicaragüense desde los 14 años en adelante, que puedan acceder a una carrera técnica sin pagar un solo córdoba. Nuestro buen gobierno, a través de este tipo de actividades, impulsa la educación para seguir creciendo como país e implementar en la juventud nicaragüense nuevas herramientas para el desarrollo profesional. Con imágenes de Moisés Pérez para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.